La carrera número 8, el señor que está allá. No, güey, no el otro. ¿Qué les dije? ¡Ahí venía el uno! ¡Ganamos! ¿Qué número de, les dije del caballo iba yo? ¡Puto! ¡Es la casa! Y yo le iba al número 8. ¿Recuerda qué le dije? Pues ahora sí perdí la casa con toda vieja. Ya valió. Así que ya no tengo nada. Ah, ahora sí perdí todo. ¿Le queda su mejor amigo? Ah, no, pues, ahora sí perdió hasta la casa. Perdí la casa con toda vieja. Esa es la alegría. ¿Cuál fue? Esa es la alegría. ¿Cuál uno, digo? No. ¿Cuál? 8-5. 8-5 como entraran. Ajá. Pero no salió. Pues. No, no vaya a llorar. Yo sé que está medio nervioso. Yo sé que está nervioso, pero tiene que aguantarse, ¿ok? Relájese, cuente hasta 1,000, ¿ok? Ahí estamos. Mire, si quiere llorar, ahí tiene el hombro de su amigo. Le dije a los señores que el caballo número 8 iba a ganar y salió ganador. Ahí está en el video. Lo que les dije al señor este. Le pregunté que cómo miraba el caballo. Dijo que lo miraba medio flojo. Pero mi caballo. Los burros que traen. Mi caballito ganó. Gané $3, señores y señoras. Amigos, con esta carrera me paso a retirar y estaremos viéndonos nuevamente en otro capítulo, en otra serie, en otra telenovela. No piensen que es el Fabirucci, no piensen que es la Pati Chapoy, soy yo aquí su seguidor, su amigo. Todos disgustos por la carrera, por haber perdido. Gracias amigos, ahí estamos en contacto y hasta luego, saludos a todos ustedes. Pues pasó lo que tenía que pasar. Estaba allá adentro y voy a cerrar los caballos. A Rusco and a riding triple. 5-year-old Beso slews his now. From the mare Condit, she was sired by Bojunis. Listo, un caballo más, el caballo número 8. Ese caballo se lo dedico al señor Tomás Mendoza y a la señora linda oriundo nada más y nada menos que de por allá de Veracruz. Amigos, con este video paso a retirarme. Que tengan una buena tarde. Tengo que llegar a ver a mi pequeño. Cambio fuera.